Bueno, tenemos más información. Vamos ahora directamente a la ruta al sur, específicamente en la Citosarco, donde ya se ha registrado otro incidente vial. Kilómetro 196 al 180, jurisdicción de Santa María de Jesús, Quetzaltenango. Este vehículo de transporte pesado que usted ve en pantalla, el tráiler, derrapó y sale de la pista, ocasionando daños materiales, obstruyendo un carril con dirección a Quetzaltenango específicamente y también con dirección hacia el Zarco en ambas direcciones, por lo cual se ha conificado para poder de esta manera dar paso al llamado de las autoridades. Si se da cuenta usted, es bastante peligroso porque el peso de la plataforma puede vencer específicamente al cabezal y volcar por completo. Por esa razón, brigadas de Provial se han anticipado a cualquier riesgo, han conificado, han bloqueado un carril completo para de esta manera también dar paso a que los vehículos se trasladen en ambas direcciones sobre un carril y posteriormente coordinar con grúas para poder movilizar el pesado vehículo en el lugar. Hablamos del kilómetro de la ruta de Quetzaltenango a Citosarco, 196, específicamente jurisdicción de Santa María de Jesús, para que usted lo tome en cuenta si va a transitar por este sector o algún familiar o trabajador va a circular por la ruta. Esperemos que no llueva porque esto podría dificultar aún más las labores para poder liberar por completo la ruta.